más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a Voces del Senado. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Hoy acompañado por Alexander Ariza, con quien vamos a estar acompañándolos a todos ustedes en Voces del Senado. Alexander, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, a usted y a todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Bastante actividad tuvo el legislativo esta semana, pues son varias las iniciativas, las audiencias que se llevaron a cabo en favor de, digamos, la mujer y, bueno, todo lo que está sucediendo en el país en estos momentos en materia de turismo, de violencia contra las mujeres. Y, por supuesto, tendremos, le adelanto, una entrevista al final del programa con uno de los perfiles de uno de los senadores del partido declarado independiente, David Luna. Y contémosle a nuestros oyentes, Alexander, que a partir del próximo 7 de febrero tendremos sesiones extraordinarias del Senado de la República, pues para debatir algunos temas que todavía están en agenda del gobierno del presidente Petro. Así es, Enrique, pero ¿qué le parece si entramos en materia? ¿Con qué empezamos? Uno de los temas susceptibles que ha tenido no solo el Senado de la República, sino el país en general, es la violencia contra las mujeres. Alexander, el presidente del Senado, Roy Barreras, dio una rueda de prensa sobre este tema. ¿Qué nos dijeron? Enrique, se sentaron las bases del protocolo integral para la prevención y orientación institucional frente a conductas de violencia sexual, tanto en el ámbito laboral y contractual, como en el Congreso de la República, todo lo que corresponde tanto a Senado como a la Cámara de Representantes. Adicionalmente, en la rueda de prensa se contó con la participación de la presidenta de la Comisión de la Mujer, la senadora María José Pizarro. Este protocolo fue trabajado alrededor de 5 meses y es una respuesta institucional al compromiso que tiene el legislativo en la lucha contra la violencia sexual hacia las mujeres, personas de la comunidad LGTBIQ+, y dado el caso, hombres, así como la necesidad de generar estrategias enfocadas hacia la protección y mejoras de las condiciones laborales en sus entornos inmediatos. Bueno, Alexander, lo invito a usted y a todos los oyentes a que escuchemos lo que dijo el presidente del Senado, Roy Barreras. Machismo estructural de casi todas nuestras sociedades y la sociedad colombiana tiene quizá la expresión más indignante en el acoso laboral y en el acoso sexual y en la violencia contra la mujer. Cuando eso ocurre en cualquier ámbito y en cualquier institución, empresas, universidades o el Congreso de Colombia, como se ha denunciado, nadie puede callar. Es un estricto protocolo de protección a las mujeres que empieza a operar a partir de hoy bajo la dirección de la Comisión Conjunta, porque es Cámara y Senado, la Comisión de la Mujer. En resumen, las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de abuso o de acoso tendrán un mecanismo de denuncia segura y nosotros tenemos la obligación de denunciar esos casos protegiendo cuando ellas quieran la identidad de la víctima, pero no guardando silencio frente al abuso. Bueno, y después de escuchar al presidente del Senado, el senador Roy Barreras, ¿cuáles son los planes o de prevención que tendría dado caso este protocolo? Bueno, oyentes, Alexander, en el marco del protocolo frente a las conductas de violencia sexual en el ámbito laboral y contractual en el Congreso de la República, hay 3 pilares, Alexander. El primero, la prevención. El segundo, las medidas de no revictimización. Y el tercero, la orientación frente a casos constitutivos de violencia sexual que se puedan presentar en el Congreso. No solo en la sede administrativa, sino también en comisiones de viaje, desplazamientos, reuniones u otros lugares donde la víctima asista y tenga una relación laboral o contractual con el Senado de la República. Enrique, y justamente es que desde el Congreso se han adelantado iniciativas en contra de la violencia política hacia las mujeres. Esa fue la solicitud que hizo la presidenta de la Comisión de la Mujer, la senadora María José Pizarro, al presidente de la Cámara, David Racero, para dar celeridad a este tipo de proyectos, pero además dio sus apreciaciones respecto al protocolo. Nosotros y yo concretamente desde el Congreso de la República como senadora y como presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer he insistido
en que se declare en el país una emergencia de género. Situación que esperamos sea respondida lo más pronto posible por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Aprovecho también para enviar un mensaje al presidente de la Cámara de Representantes, mi colega y amigo David Racero, porque hay una ley que tramitamos en el Senado de la República, un proyecto de ley que es el proyecto de ley de violencia política contra las mujeres, que tiene elementos fundamentales para que casos como los que se denunciaron aquí en el Congreso de la República puedan ser superados, pero en la política, en el ámbito político, por supuesto, también. Así que para que desde la Cámara se pueda dar trámite urgente a este proyecto de ley que tiene herramientas que podrían, junto con este protocolo, generar un ambiente, digamos, mucho más seguro para que las mujeres puedan denunciar, porque en el centro, como bien lo decía David Racero, deben estar y están las personas que hayan sido víctimas de acoso, de abuso sexual en el Congreso de la República. La senadora María José Pizarro hizo referencia a quiénes cobijaría este protocolo. Aquí estamos hablando de un protocolo integral de prevención y orientación institucional frente a las conductas de violencia sexual en el ámbito laboral y contractual. ¿Por qué hacemos el título? Digamos, de alguna manera nos da un marco. Aborda las violencias sexuales. Quiere decir que tendremos que ser mucho más contundentes y mucho más allá si queremos superar las violencias basadas en género, en el sentido más amplio de este concepto. Quiere decir que está dirigido a senadores, senadoras, representantes a la Cámara, a servidores públicos, contratistas, personal de la policía y de seguridad, por supuesto también a practicantes, a pasantes y judicantes en el Congreso de la República y al personal tercerizado como mujeres que prestan o que trabajan en los servicios generales del Congreso de la República. Ahí tenemos un ámbito muy importante. El protocolo instaurado por las dos cámaras ofrece el acompañamiento psicológico a la víctima mientras se surte el proceso, pero además busca generar que todas las medidas garanticen que la víctima no será objeto de acoso laboral, teniendo en cuenta además que no se tomen represalias en su contra que afecten su vinculación laboral. Enrique además implementarían mecanismos que garanticen la protección del buen nombre de la víctima. La senadora María José Pizarro también habló de los mecanismos que se tendrían en cuenta para la prevención de estos casos. Se adoptan mecanismos de prevención. En estos mecanismos de prevención estamos hablando de mecanismos pedagógicos y una inducción que es obligatoria y que tendrá que ser obligatoria para cualquier persona que trabaje en el Congreso de la República. Hay una cláusula que se va a incorporar en los contratos, importante, y por supuesto trabajamos porque tanto congresistas, es decir, servidores públicos, es decir, quienes trabajan en las unidades legislativas, firmen, por supuesto, un compromiso y una obligación de no incurrir en delitos sexuales en el Congreso de la República. Esto tiene que ser incorporado inmediatamente en el protocolo. Para finalizar, la senadora María José Pizarro afirmó que desde la Comisión de la Mujer se va a brindar el acompañamiento para las víctimas. Que no son solamente mujeres, que pueden ser personas de la comunidad LGBTI, que pueden ser también hombres, puedan sentir el empoderamiento y el espacio seguro para poder, por supuesto, tramitar su denuncia ante la Fiscalía y ante la Corte Suprema de Justicia, que son los responsables, por un lado, de investigar a servidores y, en el caso de los congresistas y representantes a la Cámara, la Corte Suprema de Justicia. Hay un grupo especializado que se va a crear en la Comisión Legal de Equidad para la Mujer que pueda atender las violencias basadas en género, ahí sí en el sentido más amplio, y es un grupo especializado de personas que conocen, que tienen, por supuesto, todas las herramientas para poder atender cualquier caso que se presente. Alexander, se crearon canales presenciales y digitales para que las víctimas de acoso sexual en el Congreso de la República puedan acudir. Uno de ellos es el correo electrónico denunciasegura@senado.gov.co. Este estará a cargo de la presidencia de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.
También la conformación del grupo de trabajo interno adscrito a la mesa directiva de esta comisión que atenderá a las víctimas. También contará con el apoyo de un equipo interdisciplinario especializado. La creación de una subcomisión de la comisión legal que hará el seguimiento a la implementación del protocolo. Enrique, y es que la situación en el país en cuanto a violencia sexual contra las mujeres aumenta. Según un estudio presentado por Medicina Legal, en el año 2022 esta cifra ha crecido alarmantemente, pero también tenemos informes de otras entidades como cuáles. Así es, Alexander, también tenemos informe de la OMEC, que es el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, donde se demuestra que ha tenido un aumento significativo la violencia contra la mujer en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. La más alta se encuentra en la localidad de Suba, seguida por la localidad de Kennedy, por Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar. Estos datos los pueden encontrar ustedes en la página web de la OMEC, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, Alexander. Bueno, y seguimos con reacciones de los congresistas frente al protocolo instaurado por las mesas directivas de Senado y Cámara de Representantes para denunciar y hacer acompañamiento a las víctimas de la violencia sexual en ambientes laborales. Así es, Alexander, y tenemos la opinión de la senadora Clara López, que también habló para los micrófonos de Voces del Senado. La expedición del protocolo del Congreso es sumamente importante porque ese tema del acoso, fuera de que es histórico, afecta a muchas mujeres. Yo las quiero convocar. Ya se puede confidencialmente hacer denuncias y recibir protección. Es el momento de no dejar pasar un caso más. Para ello, las mujeres deben denunciar y desde luego los hombres nos deben apoyar. Así es que las convoco a todas, a todos, a que hagamos seriedad de esta gran campaña para la igualdad de los derechos de la mujer, evitando todo tipo de acoso en el puesto de trabajo, en el hogar y donde quiera que se pueda presentar. Enrique, un mensaje contundente el de la senadora por el Pacto Histórico Clara López, pero ¿a quién más tenemos? Alexander, tenemos la voz de otra de las senadoras que opinó a través de Voces del Senado. Es la senadora Berenice Bedoya. Del partido ASI. Sí, señor. Integrante de la Comisión Séptima. Escuchemos lo que dijo la senadora Bedoya a los micrófonos de Voces del Senado. Yo, en mi opinión, pienso que las mujeres no deberíamos de estar permitiendo que nos acosen sexualmente ni laboralmente, ya que podemos y tenemos las instancias todas para que podamos hacer estas denuncias, que no nos quedemos calladas, porque se sigue repitiendo. Creo que ni siquiera en el Congreso ni en ninguna empresa o en ninguna instancia está permitido esto y no estoy de acuerdo. Entonces, las mujeres que trabajan en el Congreso, que se sienten acosadas, pues deben denunciar y no solamente las que trabajan en el Congreso, sino todas las mujeres que están siendo acosadas sexualmente deben denunciar esto porque esto no puede seguirse permitiendo. Están escuchando Voces del Senado. Seguimos con más noticias en Voces del Senado y ahora con la Comisión de Ordenamiento Territorial, Enrique, pues se formalizó el Consejo Administrativo de la RAP Caribe en Barranquilla. ¿Qué detalles tenemos al respecto? Así es, Alexander y oyente, les cuento que se eligió, como usted bien lo dice, la nueva Junta Directiva de la RAP Caribe, que tendrá como presidente al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, mientras que el gerente será el ex senador Amílcar Acosta. El senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, destacó la importancia del hecho y habló de los principales proyectos que este ente podría impulsar. El próximo lunes se debe radicar oficialmente el Plan Nacional de Desarrollo y sería muy oportuno, desde aquí incluso le voy a extender una invitación al doctor Amílcar Acosta, a que hagamos una reunión con la bancada Caribe y establezcamos prioridades. Recordemos que las RAP pueden presentar proyectos ante Planeación Nacional, ante las diferentes entidades del Estado. Eso da fuerza y músculo. Y si ello va acompañado de la bancada Caribe, estoy seguro que serán muchas las obras que sacaremos adelante. De entrada, yo pienso que las dobles calzadas, Vía al Mar, Barranquilla-Cartagena, Ciénaga-Barranquilla, pues tienen que materializarse prontamente, porque no el tema del tren regional. Yo creo que son temas que están sobre el tapete, que tenemos que discutir y que tenemos que ponernos de acuerdo, pero muy rápidamente, porque, repito, el Plan Nacional de Desarrollo, esa discusión se iniciará pronto.
Los gobernadores presentes estuvieron de acuerdo en que, por ejemplo, para la implementación del tren de cercanías, los mandatarios de Cesar, Guajira, Córdoba y Sucre gestionen ante el FONADE su inclusión en el macroproyecto. Bueno, y aprovechando que estábamos hablando de la RAP Caribe, un saludo para los oyentes que nos escuchan en los departamentos de esta región, para la familia Meléndez, para la familia Gual y sobre todo para la familia Galeano. Vamos a una pausa y volvemos con más noticias de la actividad legislativa. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el Noticiero del Senado. Volvemos a Voces del Senado hoy sábado 4 de febrero del 2023 y tenemos más noticias del legislativo. Enrique, ¿qué está ocurriendo en estos momentos en el sector hotelero y turístico del país? Alexander, un informe que reveló Cotelco dice que este aumento fue significativo en el mes de diciembre de 2022. ¿Y Enrique, tenemos la cifra de Cotelco? Así es, Alexander, esta cifra es cerca del 61% que aumentó la capacidad hotelera, la ocupación hotelera en diciembre del año pasado. Estuvimos hablando, y lo vamos a escuchar más adelante en una entrevista con algunos hoteleros, donde nos dicen que en enero también aumentó la ocupación en los hoteles a nivel nacional. Bueno, y en Voces del Senado nos acompaña Juan Carlos Carrera, él es propietario del Hotel Quinta Baroe en Guaduas, Cundinamarca. Juan Carlos, muy buenos días. Bien, gracias. Juan Carlos, Cotelco reveló que la tasa de ocupación hotelera de los últimos 6 años fue la más alta, con el 61,38. Usted, como propietario de un hotel, ¿cómo ve estas cifras? Las cifras son reales y la ocupación aumentó con respecto al año anterior y con respecto a los años anteriores. Claro que pues el punto de comparación con el año de la pandemia no sería bueno hacerlo, ¿no? Pero en años normales sí ha aumentado la ocupación con respecto al año inmediatamente anterior, que estuvo normal, la operación normal, un aumento de la ocupación en diciembre y en enero temporada. Bueno, estábamos hablando, este informe es a diciembre del año pasado, en enero. ¿Cómo estuvo la ocupación en su hotel en Guaduas? Bien, muy bien. Estuvo los primeros 15 días, estuvo al 100%. Temporada alta siempre estuvo al 100%. Ya a partir del 15-20 de enero bajó la ocupación más o menos a un 50%, 45%. ¿Usted tiene un proyectado de pronto, o de pronto ya tenga algunas reservas para la Semana Santa? Sí, hay. Hasta el momento, para los festivos de Semana Santa, hay una ocupación del 60% reservado ya. Bueno, y justamente en esta medida, la senadora conservadora Soledad Tamayo, integrante de la Comisión Sexta, también da su lectura de lo que sería el panorama turístico este año. Yo creería que Colombia es tan rica en su paisaje, gastronomía, en su gente, en sus fuentes hídricas, tenemos un número inmenso de lugares especiales para visitar, tanto los propios internamente, los colombianos, pero también la invitación a los que nos visitan de otros países para que de verdad pudiéramos explorar como una actividad que nos genere económicamente ingresos al país, divisas como otros países como México y otros países que lo han hecho. Pienso que hay que garantizar ante todo que haya seguridad para que invitemos a las regiones a que nos visiten y que podamos admirar, pero creo que esa es una línea importantísima que no podemos dejar de lado, de aprovecharla y de verdad lograr que el turismo sea representativo y que sea una fuente de ingresos del país. Estas son las nuevas voces del legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Y en Voces del Senado, en Perfiles, nos acompaña el senador David Luna. Senador, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes de Voces del Senado. Senador, acá, esta sección de Perfiles, queremos conocerlo. ¿Quién es David Luna? David Luna es un bogotano de 47 años que comenzó su vida pública a la edad de 18, siendo miembro de una junta de acción comunal del barrio donde nací. Posteriormente comencé mi vida electoral como candidato a ser elegido edil de la localidad de Chapinero.
cargo que ostenté durante 3 años. Posteriormente llegué al Consejo de Bogotá en 2 oportunidades y de ahí, gracias a los ciudadanos, tuve la posibilidad de ser representante de la Cámara por Bogotá con una de las votaciones más altas de la historia, casi 110 mil votos. Terminado ese periodo donde tramité la ley del diésel, donde tramité la ley de portabilidad numérica, aspiré a la alcaldía de Bogotá, me derrotaron precisamente el hoy presidente Gustavo Petro, y el presidente Santos me invitó en ese momento a ser su viceministro de Trabajo. Estuve como viceministro, después como alto consejero presidencial y finalmente como ministro TIC de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Terminado ese cargo, llegué a ser becado por el gobierno americano y estuve en el MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, haciendo un fellowship en tecnología y en urbanismo. Y posteriormente regresé a presidir el gremio de Alianza IN. Hoy estoy en el Senado representando a nuestro partido. Soy papá de 2 chiquitines, de Julieta, que tiene 6 años, de Alejandro, que acaba de cumplir 3, enamorado de Laura, mi señora. Y bueno, hoy estamos en esta responsabilidad nuevamente de servicio público. Senador, ¿de qué colegio se graduó? Yo me gradué del Gimnasio Campestre, un colegio de Bogotá que está ubicado en el barrio Servitá, al norte de la ciudad. Colegio católico, un colegio que me enseñó muchas cosas, valores, principios, la caballerosidad, el respeto por la puntualidad, el respeto por las instituciones y por la democracia. Bueno, usted dice que su familia está conformada, su esposa, sus 2 hijos. Cuando usted decide lanzarse al Senado, ¿qué dijo su señora? No, cuando yo conocí a Laura, mi señora, ella me conoció en mi actividad del servicio público, sabía perfectamente que mi vocación era este, que mi interés era el más importante de todos, que es entender la política como el arte de servir, no la actividad para servirse, y estuvo siempre de acuerdo en acompañar en esta aspiración. No es mi primera vez en la carrera electoral, he ganado elecciones, he perdido elecciones y sé perfectamente cuáles son, digamos, los retos que ella representa. Senador, hablando de ganar y perder, hincha de Millonarios, ¿verdad? Furibundo hincha de Millonarios. ¿Cómo vio este último campeonato? Bueno, quedamos este año campeones de la Copa Colombia, perdimos lamentablemente el último cuadrangular y seguimos queriendo en un mismo año obtener, por supuesto, 2 títulos. Senador, una pregunta de Millonarios, a ver si lo corcho. ¿Por qué se llama Millonarios? No, me corcho. Me imagino que era por la época dorada del Ballet Azul, cuando venían muchos argentinos y europeos a jugar, pero no tengo ni idea por qué será. Bueno, era más o menos por ahí, porque el equipo traía jugadores caros y decían que era el equipo de los Millonarios, porque tenía mucha plata. Senador, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa, y en TikTok con un contenido más fresco. Y luego de escuchar al senador del partido Cambio Radical, David Luna, conociendo a profundidad su perfil y ese lado humano que acompaña a los senadores, Enrique y oyentes, se nos acabó el tiempo. Y los esperamos mañana, Alexander, a usted y a todos los oyentes, para que a partir de las 7:30 de la mañana, a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia, escuchen Voces del Senado. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Maritza Larrota, el trabajo periodístico de mi compañero Enrique Castañeda y quien les habla, Alexander Ariza. Los esperamos mañana. Feliz sábado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras. Primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto. Segundo vicepresidente Honorio Enríquez Pinedo. El secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín.